Luz Azul, el pastor de mariposas. Para Luz Azul, el crepúsculo de la tarde era el mejor momento del día, un momento mágico. El día y la noche se fundían en un beso entre el amarillo y el azul claro antes de que el sol se echase a descansar sobre el horizonte y corriese las cortinas de su palacio color rojo anaranjado llameante, dejando al día en los brazos de la oscuridad de la noche. Luz Azul sentía pavor cuando oía silbar en las primeras sombras de la tarde a Loki, el dios del fuego y del mal, y se estremecía al notar en su nuca su frío aliento nocturno. Su abuelo, Ojos Rojos, que caminaba a su lado, cuando lo veía mirar una y otra vez hacia atrás y hacia los lados, ponía su poderosa mano sobre sus hombros y así tranquilizaba al muchacho. Cuando Luz Azul sentía su mano, cerraba los ojos y se dejaba guiar confiado por su abuelo. Este, cuando lo veía con los párpados apretados, le preguntaba: «Luz Azul, ¿ves el blanco?». «Lo veo, abuelo», contestaba Luz Azul entusiasmado, «lo veo». «La noche, mi querido Luz Azul», concluyó el anciano, «es el día con los ojos cerrados». Ojos Rojos, para distraer a su nieto, hilaba cuentos como la araña teje su tela y así lo distraía durante el camino de sus miedos. «¿Conoces?», preguntó el abuelo, «¿el cuento del crepúsculo de la mañana?». «No, abuelo», se apresuró a contestar Luz Azul. «El crepúsculo de la mañana», comenzó a narrar el abuelo, «es el momento en que la madrugada cierra sus párpados y en que se despereza el sol antes de quitarse el pijama. Le llaman la hora azul y tiene nombre de mujer. Unos la llaman alba y otros aurora. El sol la amaba, y desde que el mundo es mundo soñaba con regalarle un hermoso anillo de fuego, pero cada día al descorrer los visillos y al abrir las ventanas, alba o aurora, desaparecía dejándole solo sus lágrimas de rocío y sus besos en la alborada. Porque era tanta la luz que desprendía que la cegaba. El sol, Luz Azul, explicó el abuelo, a pesar de ser el dios de todos los amaneceres, la luz del mundo, el ojo que todo lo ve, jamás pudo ver la madrugada. La vida, jovencito, le dijo Ojos Rojos, es un deseo que nunca se alcanza. Nunca se conocieron el día y la noche. El único recuerdo que la noche conserva del día es el fuego y la luz de la luna. Y el único recuerdo que conserva el día de la noche es el rocío y la escarcha. Hubo una vez, contó el abuelo, un frío y desapacible invierno que estaba enamorado de una fresca, bella y jovencita primavera a la que no alcanzaba nunca con sus besos porque ésta miraba al rubio, pasional y ardoroso verano como éste miraba a la melancólica dama otoño, que no alcanzaba con sus dedos al perpetuo, nevado invierno al que amaba. Todos, Luz Azul, perseguimos un deseo que nunca se alcanza. Ojo Rojo sabía que justo detrás del crepúsculo vespertino había un momento de oscuridad absoluta. El mundo desaparecía ante nuestros ojos. Era como cuando apagamos la luz de una estancia. Al principio no vemos nada, pero poco a poco, a medida que nuestros ojos escrutan la negrura, comenzamos a ver las formas como proyectadas por una tenue luz de la luna. Así que Ojos Rojos decidió esperar un poco hasta que la luna proyectara sobre la tierra su luz ultravioleta y pudieran a través de la luz negra ver el entorno como en un teatro de sombras.
Luz Azul, con los ojos cerrados, con el paso cambiado y aferrándose fuertemente a la mano de su abuelo, no veía la hora de llegar al cortijo. Esto, y perdónenme el inciso, debía aproximarse mucho a la idea que los seres humanos tenemos sobre la figura superprotectora de Dios. Dios era la mano de su abuelo sobre los hombros de Luz Azul. La confianza ciega en el poder protector del amor de su abuelo, la fe en la firmeza de sus pasos, en su voz tranquilizadora, en su fuerza benefactora, en la solidez de su determinación, en su resistencia al miedo. «Sentémonos un momento, jovencito», dijo Ojos Rojos. Luz Azul se sentó sobre las robustas rodillas de su abuelo. «Cuenta hasta 10 y cuando yo te diga, abre los ojos». Cuando Luz Azul abrió los ojos, vio delante de sus narices una estatua blanca de unos 2,5 metros de altura. El jovencito sintió miedo y corrió a esconderse en la espalda de su abuelo. «No temas», lo tranquilizó el abuelo. «Es el pescador de piedra. Somos viejos amigos». Luz Azul asomó tímidamente la cabeza. El pescador de piedra llevaba una trucha en su mano derecha degollada por dedos de escayola. En el suelo a su lado había una cesta donde aleteaban peces invisibles. Las mangas las llevaba recogidas sobre los codos, a la altura de las rodillas los pantalones remangados, el pulgar del pie izquierdo roto, el cinturón sin hebilla. Miró su rostro salpicado por numerosas pecas verdinosas. En la mano izquierda, un rasguño dejaba ver la cicatriz de hierro. «Un día, pequeño Luz Azul», comenzó a narrar Ojos Rojos, «cuando no era más que un niño como tú, me senté aquí en la peana, a los pies del pescador de piedra, y oí cómo las palabras, tiritando, se caían de sus labios tumefactos. Fue allí», me dijo, «una tarde de verano. El sol llamaba a sus rayos a la sena. Allí la oí cantar por primera vez. Era una sirena varada en las aguas de la ribera. ¡Qué pez! ¡Qué mujer! ¡Qué pez espada! Las manos blancas», prosiguió el pescador de piedra, «casi de cera. Los ojos de un verde oceánico profundo. Pequeñas orejas con fantásticas espirales. Su canto era tan dulce que quise probar las gotas de mar de sus labios. Me disponía a cruzar a la otra orilla cuando vi a un grupo de náyades que se aproximaban cantando y bailando para ella. Unas cogían flores de las adelfas y se las prendían de los cabellos. Otras buscaban pequeños guijarros que unían con la cadena de sus besos formando collares que colgaban de su húmedo cuello plateado. La sirena atónita contemplaba el espectáculo de danza y canto. ¡Qué mujer! ¡Qué pez! ¡Qué pez espada!», volvió a exclamar el pescador. Luz Azul escuchaba al abuelo con atención. «Los latidos de mi corazón», prosiguió el pescador, «estuvieron a punto de delatarme. Ardían deseos entre las ramas del sauce y esperé impaciente a que las ninfas se marchasen y dejasen sola a la sirena. De repente, la luna y las estrellas fueron cegadas por un cumulonimbo de nubes cárdenas. Las aves nictálopes volaban despavoridas. Los musgos y las adelfas escondían sus cabezas bajo el agua. Fue entonces cuando vi a Neptuno, montado en su caballo de tempestades. Venía del océano profundo, siguiendo el eco de los cantos de la sirena perdida. Cuando la tormenta amainó, solo quedamos yo y la noche oscura. Traté de caminar, pero las piernas no me respondían. Quise volver el cuello, pero sentí una rigidez extrema en mi nuca. Mis manos parecían hundidas en arcilla. Quise mirar a las estrellas, pero mis ojos se quedaron fijos en el rincón bajo el puente donde había visto a la sirena varada. ¡Qué mujer! ¡Qué pez! ¡Qué pez espada! Y aquí sigo desde entonces, me dijo el pescador, que me miraba alto, blanco, sucio, desde la oreja desconchada. He de decirte algo que tal vez no entiendas, mi querido amigo, me dijo el pescador, que fue mi deseo el que me hizo de piedra. ¿Qué historia más triste?, se lamentó Luz Azul. Sí, dijo el abuelo, es una historia triste, pero instructiva. Esta historia nos enseña que el deseo es su propio límite, no su realización,
que siempre falta o sobra algo, que nunca son las cosas como las habíamos imaginado. Te contaré, para que lo entiendas, el cuento del niño pobre y del niño rico. Hubo una vez un niño rico, comenzó el abuelo, que tenía una cajita de cristal en la que guardaba sus anillitos de oro, sus gargantillas de plata, sus moneditas de cobre, sus sellitos de Islandia. Un día vio en el jardín a un niño pobre que podaba sus rosas. Niño, le preguntó, ¿quieres jugar con mi cajita de cristal? El niño pobre le respondió que él no tenía ninguna cajita de cristal y que solo tenía una gran caja de cartón vacía. No importa, le dijo el niño rico, juega con mis sueños un día. El niño pobre cogió la cajita de cristal y fue a sentarse al brocal del pozo mientras el niño rico abría su caja de cartón vacía. Y oh, ilusión que reinas en el bosque de la fantasía. Cuando abrió la caja de cartón, salieron de ella mariposas de 7 alas, tréboles de 4 hojas, miles de estrellas fugaces con cestas de deseos, arcoíris de sueños, seres fantásticos que poblaban el fondo de la caja, unicornios, elfos, duendes, hadas. El niño rico llamó entusiasmado al niño pobre para compartir su alegría, pero el niño pobre no respondía. Se acercó al brocal del pozo y solo vio en el brocal su caja de cristal vacía. Esto es lo que ocurre, querido Luz Azul, concluyó el abuelo, cuando queremos hacer nuestros los sueños ajenos, que nos hundimos en el pozo de los deseos. Cuando llegaron al cortijo, Luz Azul bailaba de alegría colgado de la poderosa mano de su abuelo. El abuelo entró el primero y pidió a Luz Azul que cerrase de nuevo los ojos. Cuando los hubo cerrado, comenzó a hablar. Mariposa del aire, recitó ojos rojos, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, enciéndete aquí, aquí, aquí. Y ahora, pidió el abuelo, abre los ojos. Cuando Luz Azul abrió los ojos, vio la estancia iluminada por una luz dorada, un pequeñito sol que proyectaba su sombra sobre el amarillo verdoso de las paredes. Un día más su abuelo había conseguido derrotar a la oscuridad. La gigantesca sombra que veía proyectada en la pared no era la de su abuelo, era la de un héroe. «Hágase el fuego», dijo el viejo, y comenzaron el ritual de la hoguera. Primero un tronco de encina, después un poco de pasto seco, encima algunas ramas quebradizas y cubriéndolas otras más gruesas. «Sopla esta mecha, Luz Azul», dijo el abuelo. Luz Azul sopló la mecha de algodón de la fosforera y el fuego desplegó ante ellos un mosaico de colores, un maravilloso arco iris. Dios, héroe, mago, su abuelo eran sus ojos, su corazón y sus manos. El abuelo preparó un caldito con hojitas de hierbabuena y los dos se sentaron en silencio frente al fuego. Cuéntame, dijo el muchacho, el cuento del pastor de mariposas. Te lo contaré, dijo el abuelo, pero prométeme que luego te irás a la cama. Te lo prometo, abuelo, contestó el joven. Todos los días, comenzó a narrar ojos rojos, el pastor de mariposas, con una vara de San Juan en sus dedos girando, pastoreaba a sus mariposas en el prado. Era muy difícil porque se confundían con las flores y apenas se la distinguía. Con ellas pasaba todo el día hasta que, por la noche, cuando tenía en el horizonte la campana del ocaso, el pastor de mariposas conducía a su rebaño hasta su palacio, donde un mago las esperaba para pintar sus alas. Aquella noche, el pastor quiso quedarse a ver el espectáculo. Había oído que el mago las pintaba con polvo de estrellas y pegó la nariz a una de las ventanas del palacio. Y allí estaba el mago, sentado junto al fuego. Tendría más o menos la edad del universo. Era tan viejo que parecía un niño que no pudiese dejar de jugar un rato. Cordialísimo en el trato, silbaba mientras jugaba con las larvas. Una de las mariposas vio una nariz al cristal pegada y alertó a sus hermanas. ¿No es este?, preguntó a la mariposa monarca, el pastor que silbando y su vara de San Juan cimbreando hasta aquí nos encamina por los oteros de la vida donde el cazamariposas vigila, trampea la araña, las libélulas meditan,
ecolocalizan los murciélagos y la serpiente se arrastra. «Sí, es él», dijo otra. «Yo lo vi escuchando la coral de los grillos en el templo vegetal de la ribera, mientras el solo del ruiseñor levantaba de sus asientos a las cigarras y hacían aplaudir a los mirlos». «Pues yo», dijo una tercera, «lo vi sentado a la sombra de una higuera escribiendo en el suelo con la punta de una pita mientras reprochaba a las víboras sus incursiones venenosas en la vida». Las mariposas abrieron la ventana y el pastor vino a dar con las narices en el suelo. El anciano se acercó, sonriendo. «No temas, muchacho», lo tranquilizó. «Sabemos que no traes la intención del abejorro de romper con su zumbido la armonía, ni la de la araña que en su red fía la presa con la que ha de arrebatar al día su esperanza». «Solo quería saber», balbuceó el pastor, «cómo se mezcla el color con que van vestidas, el aroma que respiran. ¿Por qué a la luz del cielo aspiran y quién mezcla y en qué tarro estas esencias?». «Ven, pastor», invitó el mago, «siéntate a mi lado». Frente a ellos había una gran rueda de colores que giraba sobre un círculo transparente. «Haz girar la rueda», dijo el mago. El pastor giró la rueda con todas sus fuerzas. En un carrusel loco giraban todos los colores del universo. «¿Qué ves?», le preguntó el mago. «El blanco», contestó el pastor desconcertado. «Solo veo el color blanco». «Pues ese, mi querido muchacho, es el color con que van vestidas las mariposas». «Toma», ofreció, abriendo un tarro de cristal. «A medida que vayan saliendo, rocía sobre sus alas este polvo de estrellas. Es el polvo del amor». Las mariposas comenzaron a salir del círculo transparente y a medida que salían se iban nombrando. «Yo soy siempre viva. Yo soy pensamiento. Yo soy alegría. Yo soy no me olvides». Y así pasaron pastor y mago la madrugada pintando mariposas para la fiesta hasta que el primer rayo de sol vino a llamar a la ventana. «La luz expira», dijo el mago. «Abrid las puertas», ordenó a sus hijas. «El rey vive, larga vida al rey». «Vamos, perezosas», alentaba a las mariposas. «Llenad las cantimploras de hojas de olivo y poneos en camino. Consolemos al sauce, visitemos al enfermo eucalipto, pidamos fuerza al viejo roble, coronemos los campos de trigo, perdonemos a la ortiga su condición picante, a las rosas sus espinas, a la caña hierro la mentira de confundirse con un hinojo, agradezcamos el hilo de la pita y excusemos a su agujita, de la chumbera la flor del higo cantemos, al higo y a sus espinitas». Las mariposas salieron en bandadas y detrás el pastor silbando la melodía que el mago le enseñara. «Manzanas coloridas y jugosas», ofrecía el manzano. «Pequeñas y sabrosas cerezas», clamaba el cerezo. El almendro sus flores violáceas ofrecía. Brevas tiernas», pregonaba la higuera. El sol dirigía con prisa la sinfonía de las hortalizas con su batuta de agua y viento, mientras el pastor con su mirada vestía de colores a las mariposas. Aquel cuento fascinaba a Luz Azul de tal modo que todas las noches antes de dormir pedía a su abuelo que se lo contara. Terminado el cuento, Ojos Rojos, con el candil mágico en la mano, lo acompañaba hasta la cama. «Abuelo», preguntó Luz Azul al anciano que en ese momento lo arropaba, «¿tú crees que yo algún día podría ser pastor de mariposas?». «Te contestaré con un cuento, pero es el último, Luz Azul, ¿me lo prometes?». «Prometido, abuelo», contestó Luz Azul. «Hubo una vez», comenzó a contar Ojos Rojos, «un cardo borriquero que quiso ser doctor en medicina, y poniendo en ello mucho empeño, se doctoró en la facultad del Camino Viejo. Su primer paciente fue un hinojo que decía ser víctima de un mal de ojos que le había causado una pita. Detrás llegó una bugambilla que se quejaba de una colleja que le había dado una vinagreta. Más tarde se presentó una amapola que clamaba contra un heliotropo que lo ahogaba con sus largas ramas. Y así, una detrás de otra, fueron llegando cientos de plantas, cada cual con su problema. Así que el dolor cardo borriquero con sus ojos espinosos tocó los ojos del hinojo y éste se curó del mal de ojos. Tocó la ceja de la bugambilla y la herida cicatrizó.
Tocó con sus hojas el tallo de la amapola y ésta se hirvió como la vareta de un ajo. Pronto se oyó la voz de la hiedra acusándolo de impostor. Entonces se supo que el título se lo había dado un madroño del vallado en una tarde de borrachera. El bueno del canto borriquero se quedó más solo que la una en su lugar del vallado. «Impostor, impostor», murmuraba entre dientes. «¿Dónde se vio que un hinojo padeciese mal de ojos? ¿Dónde que una bugambilla fuese agredida por una colleja? ¿Dónde que un capullo de amapola fuese víctima de estrangulamiento por una enredadera asesina? ¿Por qué?», se preguntó, si estas cosas pueden suceder en el camino viejo. ¿No puede un cardo borriquero ser doctor?». Cuando el abuelo terminó de contar el cuento, Luz Azul se apresuró a extraer su propia conclusión. «Entonces, abuelo, si un cardo borriquero puede ser doctor en medicina, yo puedo ser pastor de mariposas, ¿no?». «Sabes, Luz Azul», concluyó el abuelo, «la evidencia de que estamos vivos es que todavía soñamos. El día en que dejemos de soñar, estaremos muertos». Luz Azul decidió desde que aquel día que sería pastor de mariposas, aunque como su abuelo le dijese, los deseos jamás de los jamases se cumpliesen.